La verdad es que no. Parece que se pronuncia así. No hay nada que proporcione mayor protección y seguridad personal que un arma de fuego. Te doy la bienvenida a Centaurian Arsenal. Será todo un placer ayudarte con cualquier compra o pregunta que tengas. No se admiten devoluciones, pero eso no importa, porque seguro que te encantará tu compra. Te doy mi palabra. La mejor selección de armamento de los sistemas colonizados. Arboron y Taiyo son propiedad de Ryuji, así que los estás apoyando igualmente. Perdona, ¿qué? Thank you.
feliz y los niños también. Y eso es cuando más. Creo que voy muy informal. Tu equipo es lo que te mantiene a salvo ahí fuera. Te doy la bienvenida a Outland. Solo trabajamos con el mejor equipo para cualquier aventura que te aguarde. Todos nuestros productos vienen recomendados por personas que han dedicado sus vidas a recorrer grandes distancias. Y aunque yo nunca los he necesitado, les confiaría mi propia vida. Como ya he dicho, no vendería nada que no hubiera recomendado gente que viaja con frecuencia. Y por supuesto, si viajan con frecuencia, significa que su equipo funciona. Claro, ojalá tengamos algo que te vaya como un guante. ¿Lo pillas? Nos vemos por ahí. Ostras, pero si pareces otra. ¿Soy yo? Oye, estás guapísima, pero... ¿no crees que él se confundirá? No te va ni a reconocer. No te alcanzas. Como ves, va bien de afluencia. Las ventas no dejan de subir. Sector privado. Ahí está el dinero de verdad. No puedes entrar. Está prohibido. Pero David es... Seguro que quien dijo que las noticias vuelan no tenía en cuenta lo de las distancias interestelares. David Barron es alguien ocupado e importante. Pero vengo de muy lejos. Igual te puedo conseguir algo de merchandising.
Como mucho, una entrada para alguna conferencia suya. Más no puedo hacer. ¡Eres el mejor! Los artículos a granel pueden requerir varios niveles de aprobación y tardar semanas hasta recibir respuesta oficial. Discúlpanos por cualquier retraso. Este es el centro de distribución de las CEU. Antes de que digas nada, debo informarte de la imposibilidad de presentar quejas formales. El sistema de comentarios está inoperativo. Me han dicho que estará arreglado en 2 semanas, pero ya sabes cómo son estas cosas. Siento las posibles molestias. Y si estás aquí por una cuenta corporativa, me han asegurado que las entregas volverán a realizarse pronto. Espero que tengamos lo que necesitas. Vuelve a lo tuyo.
dices que nada de esto importa? ¿Qué sentido tiene todo? Sí, ya sabes. Registro aceptado. Ya puedes continuar con las exposiciones históricas de la sala de orientación o proseguir con el examen. En 2150, la humanidad supo que la magnetosfera terrestre colapsaría en algún momento de los siguientes 50 años, acabando con la vida en el planeta. Se tuvieron que tomar medidas drásticas. Pero para transportar de forma segura a toda una civilización, se necesitaba un nuevo tipo de cooperación, de valor y de unión. Por eso, en 2159, se fundaron las Colonias Unidas para hacer posible este viaje. Justo un año después, la Galileo, la primera de muchas naves colonia, aterrizó aquí en Jemison, dando comienzo a una nueva era en la historia. La era de las Colonias Unidas. No quiero ni imaginar el esfuerzo y la planificación que necesitaron para evacuar el planeta entero. La logística tuvo que ser apabullante. Desde su fundación, las Colonias Unidas se esfuerzan por proporcionar oportunidades, seguridad y paz a sus ciudadanos. Pero algunos de sus miembros querían algo más, la independencia. Por eso, en 2161, las CU promulgaron la Proclamación Centauro, que les otorgaba a sus ciudadanos el derecho a asentarse en mundos remotos y formar sus propias potencias soberanas. No tardó mucho en constituirse la primera nueva facción, el colectivo Freestad, en 2188, seguida por la Casa Varun, que se dio a conocer al universo en 2230. Las consecuencias de la Proclamación Centauro me rompen el corazón. Fue la causa de muchos conflictos. ¿Mereció la pena? En 2230, la facción conocida como Casa Varun estableció contacto por primera vez con el resto de los sistemas colonizados. La Casa Varun, fundada por los pasajeros de una nave colonia que había abandonado Nueva Atlántida y desaparecido 4 décadas antes, era una facción muy singular. La Casa Varun, una teocracia dedicada por completo a las creencias de su fundador, el aislacionista Jinan Varun, estableció relaciones pacíficas en un principio con el resto de los sistemas colonizados. Según decían, su única intención era difundir la palabra de su dios, la Gran Serpiente. Pero nadie se imaginaba que este culto podría tomar la forma de una cruenta guerra, la Cruzada de la Serpiente. El colectivo Freestar fue fundado en 2188, cuando los ciudadanos de Aquila se unieron a Neón, la ciudad del placer, para defenderse mutuamente. Pero en 2194, tras poner en torno a su mundo una estación estelar médica de las CEU, los ciudadanos de Narion solicitaron la anexión al colectivo. Las tensiones entre el colectivo Freestar y las CEU, que no hacían sino aumentar,
desencadenaron el primer conflicto intergaláctico de los sistemas colonizados, la Guerra de Narion. Pese a la arrolladora victoria de las CU, se permitió a los ciudadanos de Narion unirse al colectivo, lo que dio forma a la gran fuerza independiente que persiste hasta la actualidad. En 2240, las fuerzas de la Casa Varun declararon la guerra sin cuartel al resto de la civilización humana, iniciando la Cruzada de la Serpiente. En los siguientes 23 años, miles de personas independientes o pertenecientes a Freestar y las CEU fueron asesinadas por los agentes de la Casa Varun en nombre de su dios serpiente. Solo gracias a la muerte de su fundador en 2263 y a la sucesión de su heredero Yarek, la Casa Varun al fin buscó la paz. No obstante, quedan ciertos miembros de la Casa Varun que rehúsan reconocer el cese de hostilidades que establecieron sus líderes. Incluso después de la misteriosa desaparición de la Casa Varun, estos fanáticos siguen suponiendo una amenaza. Pacificarles es un objetivo de toda la galaxia. Galácticas, ninguno fue tan brutal como la reciente guerra colonial entre las CU y el colectivo Freestar. La guerra colonial, desencadenada cuando Freestar rompió el Tratado de Narion al colonizar sin autorización el mundo de orgullo de Vesta en 2308, pronto se extendió por la galaxia. Ambas partes usaron todas sus herramientas, naves de guerra, plataformas de combate mecanizadas o mechas, y hasta criaturas alienígenas modificadas genéticamente, el infame seno armamento de las CU. No cambiaron las tornas hasta 2311, en la batalla de Cheyenne. El colectivo Freestar, usando una flota civil a modo de escudo humano, logró acabar con la superioridad de la armada de las CU. Tras su sorprendente victoria contra la armada más poderosa de la galaxia, el colectivo ofreció sus condiciones para la paz, que las colonias aceptaron en aras de atajar el coste en vidas humanas. La galaxia ha sido reconstruida desde entonces. La guerra colonial fue un conflicto horrible que dañó irreparablemente los sistemas colonizados. Había veces en que pensaba que no acabaría. Pocos mundos colonizados se libraron de la guerra colonial. Pero en ningún otro sitio pudo verse más claramente la crueldad de la guerra moderna que en el planeta Nira del colectivo. Inicialmente ocupado por fuerzas invasoras de las CU como posición avanzada de operaciones, los reiterados intentos de retomar el planeta por parte del colectivo solo condujeron a la destrucción. Parte
familias enteras del mundo quedaron calcinadas. Un espantoso testimonio de lo lejos que pueden llegar el ingenio y la crueldad de los humanos. Hoy, Mira sigue siendo un recordatorio de los horrores de la guerra sin cortapisas. Hace mucho que no voy a Marte. En el sistema de Sol no se ve mucho tráfico. Adiós. Espero que sea una simple fase. Mis cuatro últimos trabajos de ciencias fueron sobre los zorromorfos. Ciudad de las CEU, un centro de suministros esencial recién construido para el esfuerzo bélico de las colonias unidas, quedó arrasado por unos de los más misteriosos depredadores de la galaxia, los zorromorfos. Los zorromorfos, una amenaza rara pero omnipresente para los mundos colonizados, arrasaron la ciudad sin previo aviso y de un modo jamás visto. Los valientes esfuerzos del ejército de las CEU ralentizaron el asalto, pero las criaturas resultaron ser imparables. Al final, se tomó la decisión de destruir el espacio puerto de Londinion, lo que aisló por completo a la ciudad, el brote y a su población. Las CEU siguen desoladas por la tragedia de Londinion. CEU y el colectivo Freestar dejaron a un lado sus diferencias y ratificaron el tratado conocido como el armisticio. Ambos bandos acordaron reducir en gran medida sus fuerzas y prohibir el uso de senoarmamento y mecas. Toda la investigación relacionada quedó bien oculta, accesible solo en caso de extrema urgencia. Pero el colectivo tenía otra exigencia: que los comandantes en activo del ejército de las CEU se sometieran a juicio por sus actos. Las colonias unidas, en aras de la paz y la seguridad galáctica, aceptaron. En 2311 se halló culpables a tres altos oficiales de las CEU. El comandante Henry Durant, la general Indira Rastogi y el almirante de flota François Sanon, conocido como Vae Victis. Todos fueron condenados a muerte por sus actos, lo que puso fin a la guerra colonial y trajo por fin la paz a la galaxia. Yo defendí fervientemente el armisticio. Había que acabar con las terribles armas que ambos bandos usaban para atacarse mutuamente. En este nuevo mundo, la vanguardia, un ramo oficial de la Armada de las CEU, es una flota de voluntarios de las colonias que realizan multitud de tareas de seguridad, logística y reconocimiento. Tras estar de servicio el tiempo suficiente, se les otorga la ciudadanía a todos los miembros de la vanguardia. La vanguardia está abierta a todos los capitanes, sin importar su procedencia, y lidera la carga para proteger y apoyar a los ciudadanos de las colonias unidas, donde quiera que estén. No.
siendo ciudadano de las Colonias Unidas. La única forma de ganar tal estatus es mediante el servicio. Pero las CU se enorgullecen de cuidar de los suyos. Al controlar el coste de la vida, los ciudadanos satisfacen sus necesidades por menos que sus homólogos extranjeros. Al unirse, todo ciudadano recibe una subvención para empezar con buen pie. Y solo los ciudadanos de las CU pueden comprar propiedades y de ese modo vivir en una de las ciudades más bellas de los sistemas colonizados. Si te unes a la vanguardia ya mismo, podrás empezar a ganarte tu lugar aquí, en el corazón de la civilización galáctica, como habitante de las Colonias Unidas. He pasado bastante tiempo en simuladores como este. Son sorprendentemente realistas. Pásatelo bien. Ah, vienes a hacer la prueba, ¿no? Soy Proctor Samuelson. El simulador ya está preparado. Puedes entrar cuando quieras. Faltaría más. Ejecutarás una simulación de vuelo de combate muy realista, diseñada por el personal científico de las CU, aquí mismo, en el TAM. Tu tarea consistirá en derrotar a al menos 3 rangos de enemigos simulados. Si lo consigues, aprobarás el examen y podrás realizar tu misión de prueba. Si derrotas a más de 3 rangos de enemigos, se reducirá el tiempo de alistamiento exigido para que obtengas la ciudadanía. Y aumentará tu bonificación por alistarte. Puedes intentarlo tantas veces como quieras antes de regresar con el comandante Tuala para ir al siguiente paso de tu proceso de solicitud. Solo se guardará la puntuación más alta que consigas alcanzar allí. No puedo responderte a eso directamente, pero te diré algo. Debido a la solitaria naturaleza de nuestro trabajo, el ingenio es fundamental para cualquier piloto de la vanguardia. Puedes utilizar cualquier herramienta que encuentres, e incluso se te anima a hacerlo. El simulador está diseñado para ser una réplica casi perfecta de un Deimos Hoplite de clase B, el destructor estándar de las Colonias Unidas. Se ha ajustado para proporcionar un combate desafiante, pero justo, contra los escuadrones enemigos que encontrarás allí. Muy bien. Nos pondremos en mano. Esta es la cámara de simulación de vuelo de nivel 18. En este momento, orbita alrededor de una recreación detallada de un mundo remoto. Cuando quieras empezar, siéntate en el asiento destinado al piloto. Examen no tiene nada. Derrota a todos los rangos de rivales posibles antes de que se desactive la nave. Para aprobar, tienes que acabar con un mínimo de 3 rangos de rivales. Buena caza, aspirante. Nuevos objetivos activados.
Iniciando rango 2. Nuevos objetivos activados. Usando el terminal que hay dentro de la cabina, o salir y tomarte un descanso. Conservar la puntuación actual, sal del simulador por la escotilla. Pero también puedes quedarte e intentar superar los rangos restantes.
reanudando el examen. Nuevos objetivos activados. Examen desde el terminal de control de la simulación. Enhorabuena, aspirante. Has aprobado. Ve a hablar con el comandante Tuala para recibir los resultados finales y el encargo de prueba. También puedes probar de nuevo con la simulación si quieres obtener una mejor puntuación. Solo guardaremos tu mejor puntuación. Mira quién ha vuelto. ¿Te ha ido bien en el examen o es que necesitas que te responda a alguna pregunta? Ah, pues tus números acaban de llegarnos. ¿Todo listo para escuchar cómo te ha ido? Pues vamos con ello. A ver, pues según los datos... Diste a todos los murales de la sala de orientación. Demuestra preparación y minuciosidad. Rasgos que la vanguardia valora sobremanera. Los resultados fisiológicos están dentro de lo esperado. En la Armada no hay sitio para gente que se viene abajo en cuanto intenta dejar atrás un misil teledirigido. Ahora, veamos qué has hecho con los enemigos. Vale, rango 3 superado. Intentamos poner el listón alto, así que no está mal. Buen trabajo. Un gran trabajo. Puede que incluso te deje llevarme alguna vez. Así que, viendo tus resultados en conjunto y suponiendo que completes tu misión de prueba con éxito, podrías conseguir la ciudadanía de las CU después de solo... 10 años de servicio, mejor que una rata de laboratorio o un diplomático normal y corriente, pero nada extraordinario para un soldado. 10 años pueden parecer muchos, pero vale la pena si lo que quieres es obtener la ciudadanía. Bien, me da a mí que tienes madera para servir en la vanguardia. Podríamos incorporarte como miembro provisional hoy mismo. Te daremos los créditos que te has ganado y luego te enviaremos a tu misión de prueba. Pero antes, todos los miembros de las CU, provisionales o no, están obligados a prestar juramento. Y bien, ¿lo hacemos oficial? ¿Quieres comprometerte con la causa de las Colonias Unidas? Es una gran decisión. John, ¿no vas a hacer que mi camarada acabe firmando un contrato con el que luego os tendrá que vender a su abuela dentro de 5 años, ¿no? Tenemos honor, Sara. Ganamos créditos de manera honrada. Venga, ¿acabamos con esto? Fantástico. Entonces, sígueme.
No estaría bien hacer esto donde no podemos ver el cielo. Bien, levanta la mano derecha. El lema de la vanguardia es supra et ultra, más allá del deber. A eso nos dedicamos. Vamos más allá de los confines del ejército de las colonias unidas, con un honor y un deber irreprochables. ¿Juras proteger y defender a los ciudadanos de las colonias unidas en la medida en la que tus habilidades te lo permitan y velar por los valores de la vanguardia? Honor, lealtad y autosuficiencia en todas tus acciones como parte de la Armada de las Colonias Unidas. Permíteme ser el primero en darte la bienvenida a la vanguardia de las Colonias Unidas. Ahora lo único que falta es encomendarte esa misión de prueba. Y ahora toca reparar las comunicaciones. Un grupo de Tauceti II quiere restaurar una planta de procesamiento de carne de la guerra colonial. En cuanto se instalaron, el sistema dejó de responder. El lugar está muy aislado, así que los mandos quieren que la vanguardia lleve el equipo de reparaciones para asegurarse de que todos allí estén seguros. ¿Puede contar contigo la gente de Tauceti II? Ese es el espíritu. Dirígete al espacio puerto y habla con el jefe de equipo, Gerard. Él te dará el equipo de reparación y el kit de nuevo recluta. Ah, y tu adelanto. Empléate a fondo. Supra et ultra. Cydonia es una ciudad industrial. La gente de allí suele ser concisa. ¿Quieres ver lo que llevo? Bien. Es un buen movimiento financiero. Me gusta ver caras nuevas. ¿Es tu primera vez en Nueva Atlántida?
Madre mía, no quería que te lo tomaras por lo personal. Es solo algo que les digo a los clientes para romper el hielo, ¿entiendes? Mira, relájate, tómatelo con calma. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. ¿Te parece bien, chico nuevo? Avísame si te apetece alguna cosa. No hay mucho que contar hoy por aquí. Oh, bueno. Hablando de novedades. Hay gente que está convencida de que David Barron, ya sabes, el presentador de la NSC, es simpatizante de Freestar. A mí me parece una chorrada. Vale que hicieran un par de historias sobre la ciudad de Aquila que no fueron del todo objetivas. Pero por favor, ¿has estado por allí? No está tan mal. En fin, que ese es el tipo de cosas importantes de las que habla la gente mientras espera un vuelo. Te alegras de haber preguntado, ¿eh? Se nota. Pues mira qué suerte. Yo me dedico a eso. ¿Qué te pongo? Sí, con el ajetreo del espacio puerto estoy bastante ocupada. Pero entre tú y yo, estoy preparando una cosa que lo va a cambiar todo. Una nueva bebida que hará que este local se conozca en toda la galaxia. Te va a encantar, te lo garantizo, pero no puedo prepararte una ahora. No tengo los ingredientes. Hice un trato con un transportista para que me trajera unas pequeñas muestras del ingrediente que creo que marcará la diferencia. Pero no le he vuelto a ver. Resulta que el tipo al que contraté también trabajaba para otra gente. El tipo de gente que transporta carga no tan legal. Seguridad se enteró y confiscaron todo el lote. Ahora lo tienen a buen recaudo, tomándose su tiempo, como siempre hacen. Me pone de los nervios. He entregado todo el papeleo, créeme. No valdrá de nada, pero lo he hecho. Y la verdad es que ni siquiera tengo claro si es lo que necesito para terminar la receta. Solo es lo que creo. Tengo que echarle el guante a ese cargamento. A ver, hacer algo al respecto no sería precisamente ir por el buen camino, ¿verdad? Ya te digo, no voy a dormir tranquila si no lo intento. Antes de que sigamos hablando, no pienso pedirte que hagas nada que pueda violar las miles y miles de leyes de Nueva Atlántida o de las Colonias Unidas. Solo estamos hablando por hablar. Es solo alguien pidiendo a otra persona si podría encontrar una forma de sacar un cargamento importante de donde está retenido. Y si, hipotéticamente, eso se hiciera de una forma no completamente legal, bueno, tampoco sería la peor cosa del mundo. ¿Estás conmigo en esto? No te estarás planteando de verdad ir por ese camino. Ya solo nos falta que los guardias de las CEU se nos echen encima. Ya, claro. No pasa nada. Lo entiendo perfectamente. No tendría ni que haberlo propuesto. Puedo esperar 18 meses hasta que lo liberen. Creo. Me las arreglaré. Pero si cambias de idea, dímelo, ¿vale? Luego te veo.
Hola. Hola. Escáneres de seguridad, detectores químicos. Las colonias unidas no se andan con tonterías. Quieras volver de una pieza. Dale una manita, haz las reparaciones necesarias.